La diputada del PT, Mónica Silva, presentó durante la sesión de la Comisión Permanente la iniciativa Ley Monzón. Vamos con Elvia García, que nos tiene más detalles. Adelante, Elvia. Hola, muy buenas tardes. Así es, hace unos momentos la diputada presentó esa iniciativa con la que se busca que se retire de forma inmediata la patria potestad, tutela, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias con los menores de edad cuando su padre incurra en un intento de feminicidio o llegue a consumar este delito. La diputada señaló que dicha propuesta tiene origen en el caso de la abogada activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada el pasado 21 de mayo, siendo el autor intelectual, su expareja y político Javier N., quien estando en prisión intentó quedarse al cuidado de su pequeño hijo. De acuerdo a la iniciativa que ingresó este día en la comisión, que busca reformas al artículo 368 bis, el cual detalla que quien dolosamente en el ejercicio de una función pública promueva o tolere la impunidad, así como omita, retarde o entorpezca la investigación, persecución y sanción del delito, contemplado se le impondrá pena de prisión de hasta 8 años de prisión y una multa de 1.510, y así como 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público. Bien, Elvia, te agradecemos toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, en Baja California Sur...